7 de la mañana con 13 minutos y pues ya lo ve usted, se fue un buen amigo y un pues jurista, un abogado con profundos conocimientos en el tema laboral, justamente preocupado por las reformas y todos estos temas que habían surgido durante los últimos meses, los últimos años. Y mire, para platicar sobre pues las aportaciones de don Francisco Flores Pineda, nos enlazamos en estos momentos con Tereso Medina Ramírez, quien es líder del sindicato de la CTM. Muy buenos días, Tereso. ¿Qué tal? Buenos días, Edith. Buenos días, Chuy. ¿Cómo les va? Bien, buenos días. Buenos días, secretario general de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez. ¿Cuál es el legado que nos deja don Francisco Flores Pineda? Bueno, primero, como ustedes bien lo señalan, se nos adelantó un gran amigo, un extraordinario ser humano, un extraordinario funcionario de la visión de la empresa con responsabilidad social, nuestro gran amigo Francisco Flores Pineda. De Francisco Flores Pineda podemos resaltar que los últimos 20 años en esta ciudad construyó junto con un servidor, los trabajadores y los sindicatos, la sociedad en general, la estabilidad laboral que Coahuila necesita y que requiere hoy en estos tiempos. El legado de Francisco Flores Pineda será siempre la cultura de responsabilidad en la cual él construyó una excelente relación laboral entre sindicatos, trabajadores y empresas, y unió a los factores de la producción en tres caminos al mismo tiempo: unidos para conservar empleos, unidos para construir una estabilidad laboral durable para siempre, y unidos todos para generar productividad y competitividad en las empresas. Él siempre tenía muy clara la visión de que para lograr estos tres objetivos teníamos que implementar el diálogo entre empresarios, trabajadores y sindicatos, pero sobre todo atender con responsabilidad a los trabajadores, escucharlos, atenderlos y preocuparse, porque supo siempre poner en el centro de la mesa a los trabajadores como el mejor capital humano que tiene una empresa. De Francisco Flores Pineda también podemos recordar que el tránsito de un modelo laboral anterior a este en la implementación de la reforma laboral también se convirtió en un gran abogado laboralista, orientador y formador de líderes, supervisores, recursos humanos y todas las estrategias de empresa para poder transitar a este nuevo modelo laboral que se denomina hoy la propia reforma y que es la democratización en las empresas desde el punto de vista sindical. De manera que me uno a las condolencias de la sociedad, en lo particular del Centro Coahuila Sureste, quien tuvo el privilegio de dirigir, y por supuesto a nombre de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila, pues sentimos mucho su pérdida, esta pérdida irreparable como amigo, pero también le mandamos unas sentidas condolencias a la familia que conocimos. Tereso, platicaste las últimas pláticas que habrás tenido con él, ¿qué temas le preocupaban? Hay una serie de iniciativas todavía pendientes por definir en materia laboral. ¿Qué te comentaba? ¿Qué te expresaba? Porque pues es ciertamente siempre muy interesado en la vida nacional. Desde luego, mira, las últimas pláticas siempre la preocupación fue que, bueno, nos decíamos, compadre, decía, mira, el reto es la formación de líderes, la formación de mandos medios, la formación de la gente, la educación, para poder lograr que transitemos de nueva cuenta juntos y lograr que Coahuila conserve la estabilidad laboral que siempre se le ha caracterizado. En ese sentido, el legado de Francisco Flores Pineda será siempre en gran medida la educación de la gente, la educación de los trabajadores y la educación sobre todo de los mandos medios. Este fue el legado. Pero también hay otro que construimos juntos, que fue y que los trabajadores le reconocemos a él cuando dirigió todo el área de recursos humanos del Grupo Industrial Saltillo, que con él dialogamos, acordamos y decidimos también, mediante un crédito financiero que aún todavía tenemos,
para lograr que los trabajadores estuvieran en el centro recreativo, el club social y deportivo de los trabajadores, se debe a la sensibilidad de Francisco Flores Pineda, que fue capaz de dialogar con los empresarios, los dueños del grupo industrial, y lograr este acuerdo para que el centro se convirtiera en un espacio de recreación y cultura para los trabajadores. Y uno reciente también que reconocemos como legado de Francisco Flores Pineda en el diálogo social fue que se convirtió en un constructor artífice junto con un servidor para dejarle a los trabajadores una gran institución que está cumpliendo su objetivo, que es la Universidad Laboral de México 4.0. Ahí está la memoria de Francisco Flores Pineda, ahí está sus acciones y ahí va a estar su recuerdo permanente y para siempre en la formación de los trabajadores en educación, cultura y recreación. Bien, licenciado Tereso Medina Ramírez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada tan temprano y para una situación de este tipo. Lamentable el deceso de don Francisco Flores Pineda, quien deja, como ya bien lo señalaste, un enorme legado en la vida laboral, en la vida de los trabajadores. Sin duda alguna, un trabajo mucho, muy importante el que nos dejó aquí en la región sureste de Coahuila. Coahuila y Nuevo León, Chuchuy, Coahuila y Nuevo León, estamos de luto y también México. Muy bien. Muchísimas gracias, Tereso. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Oye, Chuchuy.